Viendo o preguntando o platicando con otra gente, se nos viene tiempos difícil, se nos viene tiempos complicados. Ellos tenían una ilusión del sueño americano, tenía, no sé, pero como están las cosas hoy en día, Estados Unidos ya no es como antes. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué hay muchas ciudades que están teniendo bastante crisis? En Estados Unidos está pasando algo. ¿Por qué hay bastantes ciudades que se están atorando? Mire los hay de ese parque. Vas para allá, vas para este lado y ese lado para allá. Qué raro, qué raro el SAI de este parque. Vamos a ver si se van. Mire cómo salen esos pájaros. Bum, bum, bum. No tiene miedo. No, hombre, cómo se fueron arriba del agua. Mira, gente, en verdad Estados Unidos ya está entrando en crisis. Pero la crisis más grande que se ve hoy en día en Estados Unidos es la crisis de inmigrantes. A esos años, hace un par de años, han entrado bastantes inmigrantes. No sé si ustedes ya dieron cuenta, pero vienen caravanas, vienen miles y miles de personas y muchas veces ustedes me preguntan, Morales, ¿cómo está la situación allá hoy en día? ¿Cómo está la situación del trabajo? ¿Cómo está la situación con los inmigrantes? Porque se está yendo mucho. Y no sé, si alguno de ustedes no han visto, pues qué raro, pero caravanas y caravanas, pueblos enteros de personas se están viniendo. ¡Wow! Antes, cuando yo vine, no eran tanto. Sí había inmigrantes, pero no eran caravanas. Pero hace un par de años, cuando el país de Honduras, cuando las personas de Honduras empezaron con caravanas y caravanas, desde ahí se empezó la cosa. ¡Wow! ¿A poco hay crisis con eso? ¿A poco está afectando eso allá en Estados Unidos, Morales? Mire, si hablamos de las ciudades que ya están atorado, que ya están llenos, que ya no cabe el estado, mire, Nueva York. 3 days or 4 days, I've been here. Like, as you see, people know I've seen it here. We spend the night here and the day as well. We wish they can move us to another place, like a safe place. We cannot spend the whole week here, you know. It's not safe, it's dangerous. Ya no puede con más inmigrante. Ya está llenos con inmigrantes. Hablamos de Chicago y ya lo están atorando. Que vinieron a Chicago, que aquí les ayudaban al inmigrante, sí, con ropa, comida, calzado, sí, le daban al ojo para uno estabilizarse. Sí, claro. Cuando claro. No tenemos familia aquí que nos reciba. O sea, venimos así sin rumbo, pues. Sí. Entonces, inmigración no ofreció eso, pues nosotros preferimos venir un poco acá. Hace rato estaba viendo unos videos y a Denver, Colorado, ya lo están atorando también. Oigan, pues déjenme les cuento dónde me encuentro en esta ocasión. Estuve en las caravanas hace apenas un par de semanas y ahora estoy en Denver. Aquí, literalmente en el centro de la ciudad de Denver. Y miren esto, aquí es donde están viviendo muchos de los migrantes que están llegando. Se están viniendo a estas ciudades, Denver, Chicago, Nueva York, las ciudades a donde más llegan los migrantes. Muchos de ellos, aquí están, vean las carpas, viviendo aquí en la calle.
Viven en la calle porque la ciudad les da 5 semanas a las familias con niños. Nueva Jersey ya está atorado. En la Florida ya está atorado, ya tiene más de población. ¿Y a poco hay problemas con eso, Morales? ¿A poco eso afecta ya? Claro que sí. Porque no toda la gente que viene quiere trabajar. Hay algunos que quieren vivir del gobierno. Y esos estados, como son estados santuarios, sí o sí les tiene que dar alojamiento. Sí o sí les tiene que dar apoyo. ¿Pero quién es el estado en la que les está mandando? El estado de Texas. El estado de Texas se les está mandando para Chicago, se les está mandando para Washington, se les está mandando para Denver, se les está mandando para Nueva York. Porque en Texas sí hay apoyo, pero no tanto. No es estado santuario. Y viendo las cosas hoy en día así como están, si seguimos así, así como vamos, solo con la crisis de inmigrante, llegaremos un día donde eso ya no funciona. Estados Unidos ya no se puede. Ya no se puede hacer nada. Llegará un día. Puede ser que me equivoco, puede ser que no, pero hay más interesante que está por venir. Hay más interesante que ya está a punto de llegar en Estados Unidos. Aparte es la crisis de inmigrante, pero hay más interesante. Hay algo que está a punto de llegar en Estados Unidos. Viendo yo las cosas hoy en día, no sé, imaginando un poco, sacando un poco de datos por ahí. Yo sé que a todo mundo nos está afectando, pero en Estados Unidos estamos a punto de tocar fondo, de llegar a una recesión. Viene tiempos difícil, viene tiempos complicado. Mire, a mí lo regular, a mí, yo soy una persona soltero. Yo en lo regular todavía no lo veo. Todavía yo puedo decir no hay. Donde hay crisis, donde nos viene una recesión. Todavía no lo veo. Pero si tú sales a preguntar a la mayoría de la gente que tiene familias, que tiene 3, 4 hijos, que tiene esposa, son 5 en total. Y te pueden decir que ya no les alcanza el dinero lo que están ganando. Ya no, como que las cosas ya se está poniendo, ya los está apretando. Esa es la realidad que está afuera. En mi caso, yo soy una persona soltero. Todavía no lo veo que me afecta. Todavía no lo veo tanto. Pero si sales a preguntar a la gente, esos días he platicado con bastante gente y es otra cosa la que te dice. Yo en lo personal no la veo, pero viendo o preguntando o platicando con otra gente, se nos viene tiempos difícil, se nos viene tiempos complicado. Y si ustedes me preguntan, Morales, ¿tú crees que será el mejor año o el mejor tiempo para emigrar? Mire, no lo sé, camarada, pero eso es decisión tuya. ¿Cuántas ganas traes? Y si se puede todavía, claro que se puede, pero a comparación hace años atrás, hoy en día Estados Unidos es muy diferente. Y Morales, ¿cómo están los trabajos allá? ¿Será que hay trabajo todavía? ¿Será que uno puede conseguir trabajo todavía? ¿O hay escasez de trabajo? Mire, en Nueva York, para toda la gente que me ve en Nueva York, yo sé que hay trabajo todavía. Yo sé, pero es difícil, ya es difícil de encontrar. Y también, como está la situación aquí hoy en día,
muchos inmigrantes, muchos hermanos latinos que apenas llegaron y ellos tenían una ilusión del sueño americano, tenía, no sé, pensaba diferente o tenía en mente que Estados Unidos era diferente. Pero como están las cosas hoy en día, Estados Unidos ya no es como antes. Estados Unidos ya es muy diferente para que tú puedas hacer dinero todavía. Tienes que saber muy bien manejar tus ingresos. No malgastes, no gastes en cosas, no malgastes en babosadas. Yo sé, saldrán los expertos aquí, dirán, Morales, yo me pongo un negocio. Saldrán las personas que tienen negocio, pero no todos podemos poner un negocio. No todos podemos poner un negocio. La gente que tiene negocio, ellos tienen destino o está destinado de poner negocio. Mucha gente a mí me dice, Morales, ¿por qué tú no pones un negocio? Morales, ¿por qué tú no haces eso? Vas a ganar un chingo de dólares. Vas a ganar, pero vas a gastar un chingo de dólares también. Yo conozco personas que dicen, güey, me quedé con $2,000 y yo que era el patrón. Me quedé con $3,000, apenas me quedé con $5,000 al mes. Yo era el patrón. Yo usaba mis máquinas, yo usaba la cabeza, yo me levantaba desde a las 5 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche de mi casa. No es necesario tener un negocio, no es necesario hacer un chingo de dinero, lo necesario es cómo manejas tus ingresos. Yo sé que hay personas hoy en día que están esperando la recesión. Mire, yo tengo en mi trabajo ahorita tengo 10 días de vacaciones, pero no sé dónde tomar las vacaciones, dónde ir. Y no sé por qué. ¿Cómo están las cosas hoy en día? Se va a poner complicado. Nos va a apretar. Y yo digo, ¿y si me voy a vacaciones? Porque usted sabe que uno cuando va a vacaciones va a ir a gastar los verdes, va a ir a gastar dólares. Y esos días yo digo, ¿me voy a vacaciones o me quedo en la casa y ahorro esos dólares? Y si llega la recesión, a ver si podemos comprar una casita por ahí. Porque esa es la mente de las personas que tienen ahorros. Esa es la mente de mucha gente que tiene dinero. Les conviene cuando viene la recesión, porque compran unas cositas que llegan a bajar, pero bastante, bastante de precio. Y no les estoy asustando, no les estoy diciendo cosas para que ustedes ya no vengan, porque soy un envidioso, porque no quiero que la gente venga, porque no quiero que la gente supera. No, gente, si ustedes están pensando venir, pues dale. ¿Quién soy yo para decirte a ti que no? Pues esa es decisión tuya. Y si tú quieres estar detrás de tus sueños, dale. ¿Quién te dijo que no? Pero yo solo les quería contar la realidad, lo que está pasando aquí, cómo están las cosas hoy en día, si está un poco complicada, si no está complicado, si está así como antes o muchas cosas ha cambiado. Solo les quería contar la verdad, lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos, y puede ser que en un futuro vamos a mejorar o puede ser que en un futuro nos carga el payaso. Pero yo creo que en mi opinión, Estados Unidos, si sigue así como vamos hoy en día, yo creo que nos vamos a ir, nos carga el payaso. Si seguimos así como estamos hoy en día. Pero esa es mi opinión personal. Y como en esos videos, ¿y tú qué piensas? Porque yo antes me acuerdo,
España estaba bien, España estaba genial, pero como que de repente se le cargó el payaso. Porque yo antes yo quería emigrar a España, pero se le cargó el payaso y hoy en día, mucha gente de España están llegando a Estados Unidos. A esos días, unos chilenos, unos chavos de Chile me estaban diciendo, Morales, qué bueno que nosotros no tenemos necesidad de emigrar a Estados Unidos. Y pero la realidad no. La realidad, yo lo que veo yo, y mucha gente de ese país me dice, ¿cómo está Estados Unidos? Quiero emigrar. Mucha gente de Chile se están llegando, porque el país de Chile antes estaba bien. Pero se les está cargando el payaso también. Bueno, chavales, como siempre, nos vemos en unos días. Muchísimas gracias por quedarte al final. Y si te gustó el video, deja tu like. Y si no has suscrito, suscríbete, camarada. ¿Qué esperas? Y es totalmente gratis.